No es que tengamos poco tiempo, es que malgastamos buena parte del que tenemos. Soy una persona que prefiere molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Lo único bueno que puede haber en el mal, la vergüenza de haberlo hecho. No hay mayor calma que aquella engendrada por la razón. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Muchas veces es valeroso el mero hecho de conservar la vida. Los hombres aman sus vicios y al mismo tiempo los odian. Las dificultades fortalecen nuestra mente, como el trabajo físico lo hace con el cuerpo. La felicidad no mira de dónde nace, sino a dónde puede llegar. La esclavitud que considero más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. El valor es siempre ambicioso de peligros. Dos veces vence el que en la victoria se vence también a sí mismo. Contra la ira, dilación. Lo preciso para la vida se adquiere con facilidad. Todo lo debemos consultar con el amigo, más primero debemos consultar si lo es. Aquel reino que tengamos en lugar ajeno no está seguro. Ofensa hará a los buenos aquel que a los malos perdona. Merece salir engañado el que, al hacer un beneficio, solo pensaba en la recompensa. La memoria de las injurias recibidas es más duradera que de los elogios. Estás solo, no porque no te necesiten, sino porque te importa quién está a tu lado. Las buenas costumbres se conforman unas con otras, y por eso duran. El único obstáculo de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Aquella desgracia imprevista nos hiere más fuertemente. El peor enemigo es el que es un traidor. El que constantemente busca grandezas, alguna vez la encuentra. Aquello que aprendemos de raíz, nunca del todo se olvida. Vende su propia voluntad el que recibe ajeno beneficio. Más dañosa es la abundancia que viene sobre gran codicia. Esperamos vuestro apoyo en forma de me gustas y comentarios.